De los últimos 20 años a la actualidad, la industria de los videojuegos ha crecido de manera significativa, no solo en la cantidad de usuarios que al día de hoy existen, ni a la cantidad de productos vendidos día tras día, sino también al avance de la calidad de las experiencias que hoy en día nos puede brindar jugar un juego para consolas de la nueva generación y más aún para las computadoras gamer, ya que no es lo mismo vivir una experiencia como GTA San Andrés a una como la de GTA V, en la cual contamos con una experiencia de tipo realidad virtual. Tanto ha sido el afán del hombre de hacer una experiencia virtual casi tan real como la vida cotidiana, que han habido bastantes personas que no se midieron en su intento de simular alguna actividad de la vida cotidiana para llevarla al mundo de la tercera y segunda dimensión. Hay experiencias de realidad virtual que han resultado ser un éxito rotundo del entretenimiento, ya sea simular la experiencia de ser un mecánico de carros hasta ser el conductor de esos mismos carros, o bien ser una cabra más poderosa que Superman. Pero existe el otro lado de la moneda que tal vez tú no has oído hablar de ella. Así es, simuladores de situaciones tan pendejas que no te lo vas a creer. Hoy te hablaré de los 6 simuladores más bizarros y estúpidos que existen hasta la actualidad. En el puesto número 6 tenemos un juego llamado Desert Boss. Pongámonos en contexto y viajemos a 1995, en un momento de la historia en el que el juego independiente no existía tal y como lo conocemos al día de hoy, cuando los estudios comenzaban a ganar cada vez más peso y las puertas se cerraban para los aventureros que querían programar en casa. Dos conocidos cómicos e ilusionistas norteamericanos, Penn and Teller, decidieron que ellos también podían probar fortuna en el mundo del videojuego. El juego de este par de ilusos consistía nada más y nada menos que en conducir un autobús desde Tucson en Arizona hasta Las Vegas por el desierto en tiempo real. Un juego que técnicamente trataba de estar manejando un camión con unos gráficos asquerosos durante 8 horas hasta llegar al destino. Así es, una vez que terminaba la misión, que pues nada más era uno, simplemente se nos aparecía un menú que decía que habíamos completado el viaje y cosas así. La verdad es que es uno de los juegos más aburridos que ha visto este planeta, y hay que darle más mérito a las personas que han acabado este juego que a los que se atrevieron a comprarlo. En el puesto número 5 tenemos un juego llamado Drowning Simulator, o traducido al español, simulador de ahogo, que tal vez sea una de las experiencias más extrañas de tipo realidad virtual que seguramente a nadie nos gustaría vivir, ya que se trata de dos amigos que se encuentran en un velero. Uno de ellos cae al agua a causa de un accidente, pide ayuda a su amigo Charles. Lamentablemente Charles se sigue con el velero y nunca se recibe una explicación de si se va por ojete o porque simplemente le fue imposible regresar por su amigo a rescatarlo. Durante la experiencia podemos vivir durante unos minutos la presión que se siente, el estar consciente de que la muerte te acecha en el mar gracias a este sentimiento de inferioridad frente a un mar y al horizonte. Sin poder ver nada más que el agua y el sol, nos estaremos poniendo en los zapatos de un hombre que agoniza en el mar. Lo curioso de este simulador es que fue creado con la idea principal de mandar un mensaje a las personas para que usaran el chaleco salvavidas cada que salieran al océano y dar el mensaje de que con el mar no se juega. En el puesto número 4 tenemos uno de los peores, en mi opinión, llamado Waiting the Bus Simulator, esperando al camión. Si de por sí pensar en jugar un simulador de camionero con gráficos de un celular del año 2003 es tedioso, agárrate los pantalones porque existe aún un juego que consiste en esta terrible situación que casi todos los seres humanos que tengan vida en estos años han vivido. Ya que estamos hablando de la aburrida experiencia de esperar a un camión que se tarda los siglos en pasar. Un simulador bastante aburrido que consiste en estar parado en medio de un desierto con una calidad gráfica más jodida que la suerte que tuvieron tus papás al usar doble condón. Ya hablando en serio, estaremos en una parada de autobús desértica con música de banjo y nuestro mejor acompañante será un asiento de madera que estará con nosotros todo el tiempo que decidamos jugar este juego, ya que no tiene un final establecido. En el puesto número 3 tenemos Viscera Cleanup Simulator, limpiando vísceras. Un juego que consiste en limpiar todo el desastre de restos de órganos y extremidades mutiladas que dejaron una batalla en contra de unos alienígenas en una instalación.
El juego, como su nombre lo dice, trata de un conserje de tipo futurista que agarra su trapeador y se pone a ordenar el lugar limpiando las vísceras y los restos de cuerpo mutilado que quedan en la zona. Sin duda un juego que merece estar en el top completamente por lo raro que está y el jodido concepto que nos dan al limpiar vísceras, al limpiar órganos, al limpiar sangrita. En el puesto número 2 tenemos Traffic Simulator, o en su traducción al español, simulador de tráfico. Tal vez exista gente extraña, pero el creador del simulador de tráfico seguro no es de este planeta o fácilmente planea morir como el aceite de oliva, extra virgen. Hablamos de llevar el estrés cotidiano que se vive en casi todas las ciudades de hoy en día en el mundo, pero llevado a un videojuego que es aún más estresante a causa de sus malos gráficos, las maneras tan desquiciantes y pendejas de perder en este simulador, ya que con tal de salirte de tu carril estarás con un hermoso game over restregado en tu jeta. Sin duda, un juego pésimo, pero sigue sin superar al primer juego que mencionamos al inicio del top. Para cerrar con broche de oro, como puesto número 1, tenemos uno de los juegos tales más fumados que yo haya visto en mi vida, llamado Soda Simulator, o simulador de refresco del Chesco, que, si lo que te he mencionado hasta el momento se te hace poco, deberías estar consciente que no necesitas fumar marihuana o tomar mezcal para ver colores extravagantes y latas de refresco volando alrededor de un cuarto extraño que ni siquiera un inhalante te permite ver. Así es, este simulador te permite entrar en una dimensión desconocida en la cual puedes sentir la marihuana que consumió el creador del juego gracias a una música curiosamente extravagante y una paleta de colores más amplia que los de la bandera gay. Coméntame acá abajo cuál es el que definitivamente no jugarías en tu vida. En lo personal sería el top 6. Espero que te haya gustado el video, no olvides dejar una manita arriba, y si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte, que eso ayudaría mucho que yo trajera nuevo contenido a este canal. Cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo video o próximo directo. Si ya estás suscrito, no olvides activar la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada que yo suba un video o inicie un live stream. Cuídense mucho y mis redes sociales están acá abajo en la descripción. Bye bye.